Y ahora vamos a freír un poquito de ajo, añadimos el aceite y le añadimos un poquito de ajo. Esto lo preparamos para el espagueti. Como pueden ver aquí, vamos a freír un poquito el ajo. No queme, pero sí que quede bien frito. Lo que vamos a utilizar es el aceite. Y aquí puede ver, está bien dorado el ajo y esperamos para utilizar el aceite para el espagueti. Como pueden ver aquí, ya tengo el espagueti preparado y le voy a añadir el aceite que freí el ajo, para que le dé más sabor al espagueti. Vamos a rociar el aceite caliente. Y ahora lo vamos a revolver para que concentre el sabor en el espagueti. El sabor a ajo. Como pudieron ver, solamente le añadí el aceite, no el ajo. El ajo se sofría hasta que quede dorado, no quemado, y se le añade el aceite con sabor a ajo al espagueti. Bueno, mis amigos, y para hacer la salsa de tomate desde casa, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el tomate. El tomate como tal, vamos a quitar el corazón del tomate. Aquí les voy a enseñar cómo quitar el corazón al tomate. Y después que le quitamos el corazón, en la misma agua que para limpiarlo, lo vamos a exprimir y así le quitamos un poco la semilla. Aquí le vamos quitando la semilla del tomate para utilizar lo que es la masa del tomate para la salsa. Y así lo vamos a hacer con todos los tomates. Amigos, lo que voy a hacer a continuación es la vasija donde voy a empezar. Voy a cocinar el tomate primero, porque el tomate primero para la salsa se debe cocinar. Y aquí voy a poner todo el tomate. Como ven, ya está exprimido, ya no tiene semilla, está limpio. Y lo voy a ir poniendo todo en la vasija donde voy a empezar a cocinar el tomate. Y lo que voy a hacer a continuación es agregarle un poquito de sal, siempre la sal al gusto para la salsa, y un poquito de agua. Le voy a añadir un poquito de agua, no mucha cantidad de agua, solamente para que el tomate cocine y consuma y gaste todo el agua, un vasito de agua. Y ahora vamos a esperar que el tomate cocine, lo vamos a tapar y vamos a esperar a que el tomate se cocine por un tiempo de unos 10 a 15 minutos. Sigue conmigo. Como pueden ver aquí, mis amigos, ya el tomate está bien cocinado. Ya pueden ver el tomate bien cocinado, ya el agua casi prácticamente se ha evaporado. Lo que voy a hacer a continuación es añadirle un poquito de azúcar blanco. Y vamos a esperar a que el tomate enfríe un poquito. Bueno, mis amigos, y aquí tengo ya el tomate después de haberlo cocinado por unos 15 minutos.
Y ahora lo que voy a hacer a continuación es licuarlo. Siempre recuerden, el punto de sal es al gusto y le añaden un poquito de azúcar blanca. Ahora vamos a licuarlo. Y como pueden ver aquí, mis amigos, ya tenemos una salsa de tomate con calidad hecha desde casa. Y ahora les voy a enseñar cómo preparar el rico camarón. Le añadimos un poquito de aceite al sartén. Y como les había mostrado los ingredientes que voy a utilizar, aquí tengo la cebolla, ajo picado, ají de sabor, pues el ají de ensalada, el cilantro y un poquito de limón. Lo primero que voy a echar es el ají, el ajo y la cebolla, y vamos a esperar a que se sofría. Eso vamos revolviendo para que no se nos queme el sofrito. Y lo que voy a hacer a continuación, voy a bajarle un poquito la llama. Y lo que voy a hacer a continuación es añadirle el camarón. Añadimos un poquito de limón. Un poquito de sal al gusto. Y un poquito de consomé de tomate en polvo. Para darle un poquito de color. Recuerden siempre que el camarón se hace al momento, porque entre más lo cocine, más duro se pone y se consume. Vamos a revolver. Lo que voy a hacer a continuación es añadirle el cilantro. Y ya el camarón está listo para el espagueti. Apagamos el fuego y lo tapamos y ya él termina de cocinar con el vapor que contiene. Bueno, mis
amigos, y llegando al final de nuestro video voy a enseñarles cómo saltear el espagueti que preparé con el camarón. Aquí, como ven, ya tengo el camarón que lo estoy salteando para el espagueti. Le voy a añadir la salsa de tomate, la salsa de tomate al gusto. Y lo que voy a hacer a continuación es añadirle el espagueti. Después que está todo caliente, le añado el espagueti. Vamos a saltear el espagueti con el camarón y la salsa de tomate que le enseñé cómo prepararla desde casa con buena calidad. Pueden ver aquí ya el espagueti está bien caliente, y lo que voy a hacer a continuación es ponerlo en el plato. Aquí tenemos nuestro espagueti salteado, y lo que sigue a continuación, mis amigos, es el queso mozzarella. Un poquito más de salsa de tomate caliente. Y como pueden ver aquí, mis amigos, tenemos un rico espagueti hecho desde casa y con buena calidad. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Muchas gracias.